Sabe, olvídese de la música. Olvídese. Voy a pedir toda la iglesia que pase a la toda la iglesia. Todo el mundo. Salga de la banda. Hermano. Come on. Come on. Ay, Señor. Eso que era los Dios. Sigue pasando, sea fiel. Come on. Oh my God. A veces tenemos que salir de la rutina, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Olvídese. Los anuncios, olvídese los anuncios. Ya se sabe, el martes estamos aquí. Paso. Pase. Pase. Gloria a Dios. Aleluya. Esto no sentí ahora mismo. Ahora mismo. Hermano, pase. Así tienen aquí este paso. Este pueblo está aquí. Pasa. Aleluya. Vaya pasando. Vaya pasando. Aleluya. Oyas. Dice el Señor, esto es solamente el principio de lo que yo haré con vosotros. Solo el principio, dice el Señor. Este es el año de logros en su vida. Monte Sinaí, creamos en la palabra. Se terminó nuestro tiempo de mar. Que nuestras vidas amargas se terminan. Dios ha plantado un árbol, escuchen bien, esto moví yo clarito mientras estaba enrodillado. Dios ha plantado un árbol en el centro de esta iglesia. Y ese árbol va a endulzar nuestras aguas para prepararnos a entrar a Elín, donde están las bendiciones. Serán bendecidos, mis amados. Prepárense por una siega que ha de entrar en vuestros medios. Un pueblo nuevo, dice el Señor. Entrará un pueblo nuevo. Pero Dios todavía no ha permitido que entre por completo, porque tenía que tratar con nosotros primero. Aleluya. Y en esta tarde, mientras Dios me daba esta mañana ese mensaje, y quiero decirle a ustedes que Dios me cambió el mensaje. Este no era el mensaje. El mensaje, ayer en el servicio, mi esposa es testigo, tenía la Biblia abierta, buscando el mensaje de hoy, y ella me miraba, y yo lo leía, lo estudiaba, y dije, por aquí es que voy a entrar. Y esta madrugada, Dios me cambió el mensaje. No, quiero que vayas a Mara, quiero que entres a Mara, para que el pueblo sepa que están dentro de Mara. Tienen que dejar de estar murmurando, tienen que dejar de tantas quejas para yo poder tratar con ellos. Tienen que salir de esa Mara. Dile a la iglesia que tienen que salir de esa Mara. Y creo que en este día hemos salido. Dios ha tocado, Dios ha ministrado, Dios ha roto cadenas. Amados, ahora vamos a buscar ese pueblo, porque Elín está dentro, para nosotros y para ellos. Monte Sinaí será la iglesia como nunca jamás en los 40 años de historia. De que ha visto hombres poderosos aquí, sí. Ha visto pastores poderosos usados por Dios, sí. El hermano Nudo, tremendo instrumento. El hermano Rosa, tremendo instrumento. Y yo no sé de nuevo, porque no lo conozco todavía. Pero una iglesia, escucha aquí, que en 40 años, que vamos a cumplir este año, que solamente hayan pasado por tres
bendición. Eso me sigue una iglesia madura, una iglesia victoriosa, una iglesia que cree que el que está al frente es el Cristo de la gloria. Y por eso yo me siento orgulloso de ser su pastor. Estos 6 años para mí han sido bendición, de verdad, sí. Acá arriba.